3 de julio. Muy buenos días, queridos hermanos. Es domingo, hay una enorme riqueza en las lecturas de hoy, de la palabra de Dios de este domingo. Meditamos, Señor, los dones de tu amor. Claro que sí, Señor. Cada día que yo me levanto, pienso en tantos dones, tantos regalos que Dios me da. ¿Para qué quejarme? Tu alabanza llega hasta los confines de la tierra como tu fama. Tu diestra, tu derecha está llena de justicia. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste al mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy vamos a conocer lo que es la alegría, lo que es la paz verdadera. Alégrense con Jerusalén. Gocen con ella todos los que la aman. Isaías 66. Y yo me alegro también por poder realizar otro cafecito. Voy por un sorbito. Qué bueno que está. Yo haré correr la paz sobre ella como un río y la gloria de las naciones como un torrente desbordado. Y emplea una imagen maternal de Dios, como niños serán llevados en el regazo y acariciados sobre sus rodillas, como a un hijo a quien su madre consuela, así los consolaré yo. Ahí veo yo cómo Dios no solamente es padre, sino que es madre. Él no tiene sexo, Él lo es todo. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, vean las obras admirables de Dios. Y también les diré lo que ha hecho por mí, dice el Salmo 65. Bellas lecturas, hoy Gálatas 6, no permita, dice Pablo, que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera también decir lo mismo. Que no me gloríe en nada de lo que haga o pueda hacer o de lo que digan. No, nada, ni del cafecito, ni de nada como si fuera obra mía, no. Que solo mi gloria sea la cruz de Jesús, en la que el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Y dice algo muy bonito, capítulo 6 de Gálatas. Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús de nada vale el estar circuncidado o no. Son cosas externas. Lo que vale es ser una nueva criatura. ¡Qué bonito! Lo que vale en la vida no es lo externo ni cuántas prácticas hagamos, religiosas por buenas que sean, e incluso cuántos sacrificios. Lo que vale realmente es ser una persona nueva. Y yo quiero ser una persona nueva y que pueda llevar la paz y transmitir esa paz a mis hermanos. Paz en la tierra, paz en las alturas, que el gozo eterno reine en nuestro corazón. Paz en la tierra, paz en las alturas, que el gozo eterno reine en nuestro corazón. Da la paz, hermano, da la paz, construyela en tu corazón y con tu gesto afirmarás que quieres la paz. Que tu paz, hermano, sea don, es el mejor signo de amor que tú nos puedes ofrecer. Abrazo de paz, paz en la tierra, paz en las alturas, que el gozo
su eterno reine en nuestro corazón. Paz en la tierra, paz en las alturas, que el gozo eterno reine en nuestro corazón. La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Hay mucho que hacer aún hoy, Señor, y pocos los que se dedican por entero, alma, vida y corazón, a dar la vida por el Evangelio, a curar a los enfermos. Hoy Jesús manda a 72, ya no solamente 12. Amplía el número de los llamados y de los enviados. Qué lindo esto de los 72. Implica que tú y yo todos somos enviados, apóstoles, discípulos del Señor. Y Jesús siente que hay urgencias, porque hay que cosechar. Pero le dice algunas cosas interesantes. Pónganse en camino y yo los envío como corderos en medio de lobos. O sea, no crean que esto va a ser algo fácil. La cosa va a ser difícil. Y les pide un desprendimiento, una confianza total. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias. Oh, qué difícil, Señor. Yo que necesito carros y todas esas cosas. Pero bueno, cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. El primer don que lleva el evangelizador es el don de la paz. Una paz que va desde la humildad, sabiendo que somos criaturas nuevas. El trabajador tiene derecho a su salario, o sea, acepten lo que cuando lo reciben. Pero dice, curen a los enfermos que haya. Nunca la predicación de ese reino de Dios que se acerca a ustedes será solamente palabras. No, son palabras y obras. Ya se acerca el reino de Dios. En otra parte dirá, ya está el reino de Dios aquí entre ustedes. La curación es el signo de la misericordia de Dios. De la verdadera salvación integral que el ser humano necesita. También los manda a sacudirse el polvo de las ciudades. O sea, hay gente que rechazará esta buena noticia y no hay por qué perder el tiempo. También les dijo, entonces la reacción, porque Jesús les dio mucho poder, es que los demonios se les sometían en su nombre. Y ellos estaban muy felices por eso y Jesús les confirmó, él les dio ese poder. Pero él les advirtió. No se alegren de que los demonios se les someten, o sea, que hacen maravilla. Alégrense más bien que sus nombres están escritos en el cielo. Yo hoy solamente quiero alegrarme de saber que lo que yo haga es para buscar mi salvación y que un día yo pueda gozar de la presencia de Dios. Leprosos, mudos y ciegos se acercaron a Jesús y Jesús, sintiendo pena, les devolvió la salud y la gente les seguía porque era uno de ellos y el pueblo aprendió que Jesús era el remedio. Si quieres, puedes curarme. Un lisiado suplicó y al tocar Jesús al hombre, aquel camino y la gente le seguía porque era uno de ellos y el pueblo pronto aprendió que Jesús era
voz de un pobre leproso. Le pidió la curación y él le dijo: queda limpio, porque tu fe te salvó. Y la gente le seguía porque era uno de ellos, y el pueblo pronto aprendió que Jesús era el remedio. Un ciego a Cristo le dice: si eres hijo de David, pon la luz hoy en mis ojos y serás luz para mí. Y la gente le seguía porque era uno de ellos, y el pueblo pronto aprendió que Jesús era el remedio. Leprosos, mudos y ciegos se acercaron a Jesús, y Jesús, sintiendo pena, les devolvió la salud. Y la gente le seguía porque era uno de ellos, y el pueblo pronto aprendió que Jesús era el remedio. Sí, Jesús, tú eres el remedio. Tú eres la salvación y la sanación de nuestras vidas. Transfórmanos, bendícenos. Ayúdanos a esforzarnos por buscar la santidad, por buscar amarte, seguirte con humildad, sabiendo de que lo único que debemos buscar es gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Te deseo mucha paz, mucha alegría y sanación. Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te envío un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios. Y un poco más tarde, el cafecito cultural dominical.